mañana tuvimos una reunión del sector FAPRA, de la línea interna del partido de la Bucera al cual pertenezco, en el cual hubo dirigentes y militantes del Valle Central, tanto de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, a los efectos de informar cuáles son los pasos que estamos teniendo, las conversaciones que estamos teniendo con los otros sectores de la vida interna partidaria, a los efectos de la renovación de autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical, que se va a llevar a cabo, si Dios quiere, el 2 de abril del corriente año. Tenemos un proceso en el cual ya se ha iniciado, se han presentado los avales, se han oficializado algunas líneas ya, y tenemos que el paso a seguir es la presentación de candidatos y alianzas, ¿no? Nosotros bregamos por la unidad partidaria y estamos conversando con el sector de Raúl, la línea Raúl Alfonsín, el cual está representada por el senador Fama. Hemos mantenido conversaciones con el sector del ingeniero Marchioli, y hemos también tenido conversaciones con otros sectores del radicalismo, Radicales en Acción, conversaciones con la línea del ingeniero Jalile y con otros sectores más, a los efectos de lograr una lista de unidad, descartando encabezar la presidencia del partido, ¿no? Ese era el gesto de generosidad a todos los sectores, en cual no pretendemos encabezar el comité provincia, sino que buscar un nombre dentro de nuestro partido que sea la prenda unidad de todos los sectores, pensando en tener un partido que acompañe a nuestros candidatos para las elecciones de octubre y esté como un partido con aspiraciones de recuperar el poder en la provincia de Catamarca para el mejor bienestar de los catamarqueños, que hoy la están viendo difícil. ¿Hay consenso en cuanto al nombre o el apellido de esta persona o se está buscando el perfil? Se está buscando el perfil, me voy a reservar el nombre porque, digamos, si hablo de gente que todavía no está ni enterado que le estaremos por ofrecer, pero hay algunos nombres que están en danza, que es cuestión de consensos. Nosotros bregamos por la unidad, hay algún sector que tradicional de la Unión Cívica Radical que habla de unidad pero desde la imposición, o sea, hablamos de unidad pero imponiendo un nombre propio de un representante de su línea. Yo creo que si hablamos de unidad no podemos hablar empezar imponiendo un nombre a una cabeza de una lista, no podemos hacer a la suerte de un croupier de casino haciéndonos dueños del naipe y repartiendo las cartas a los demás sectores. Yo creo que las cartas las tenemos que tirar todos sobre la mesa y generar los consensos necesarios a los efectos de tener un nombre que nos represente a todos los radicales y que nos lleve un partido fuerte para las futuras elecciones que tenemos este año. ¿Cuánto va a influir o cuánto influye el resultado de las últimas PASO, donde sí hubo internas en la UCR y donde el FAPRA o los aliados del FAPRA se terminaron imponiendo con los sectores tradicionales? Bueno, justamente hay que entender que ha habido una vuelta de página en la historia de la UCR catamarqueña, en el cual las líneas tradicionales ya no se vieron favorecidas en los resultados electorales, y en el cual hay un nuevo esquema dentro de la Unión Cívica Radical. Entonces, ya no podemos hablar de imposiciones, sino que tenemos que hablar ya en un pie de igualdad y generosidad con respecto a las demás líneas. Entonces, esos algunos sectores todavía no lo procesaron y no lo entienden así, y siguen con las viejas metodologías de sentarse en una mesa y empezar a repartir cargos como si fueran los dueños de los cargos, ¿no? Y en realidad los dueños de los cargos no es ninguna línea ni ningún dirigente, son los afiliados radicales, y entre ellos tenemos que buscar lo mejor, ¿no? Por último, les consulto, ¿son conscientes, se puede dar esta situación de una lista de unidad? Es difícil, pero se puede dar. Necesitamos gestos, esperamos que los tengamos. Todavía quedan 7 u 8 días para el cierre de lista. Esperemos que podamos llegar a un consenso. Si no, bueno, si hay que ir a internas, iremos a internas. Esperemos que del sector que estamos armando esta alianza esté en la mayoría del radicalismo, pensando en esta idea que tenemos de una unidad o de los mayores consensos,
Y bueno, y quienes lo entiendan así irán a interna y bueno, tendremos que enfrentarlo.